para todos ustedes, muchas gracias por aguantarnos. Es que no conseguimos el internet aquí en la sierra, no hay, no alcanza hasta acá. Así que saludamos por ahí a nuestro público que nos acompañó, viajó en helicóptero para acompañarnos hasta acá, así que por ahí están atrás. Ellos están disfrutando de la vida aquí en este bonito lugar. ¿Cómo se llama, compadre? Rancho La Alborada, por ahí de nuestro amigazo Juan López. Así que muchísimas gracias por darnos la hospitalidad. Y también gracias por ahí a nuestro amigo Juanito Osorio, que anda también trabajando duro y tendido para nuestro ingeniero de audio, por ahí nuestro amigazo José Luis Díaz y su esposa, que hoy sí la trajo. Ándale pues. Saludamos a todos esta tarde. Bienvenidos. Bienvenidos a toda la gente que ya nos ve por su celular. Así que saludote para todos. Vamos a iniciar con un tema bonito, un tema de la música rancherita. Se llama Lenita y por ahí saludos a Rocío, que dice que ya se puso borracha y y no empezamos. Pero saludos para todos. ¡Échale, compa! Y este es el trato. Desde el momento en que mis ojos te miraron, apasionado.
De tu belleza yo me siento enamorado. Al primer tema de la tarde, saludando por allá a la familia, González, está por ahí mi compadre, la familia García, las esposas de García por ahí, están por ahí también, saludote. ¿Mandé? Ah, ¿tú vienes soltero hoy? Eso, chinga. ¿Y la señora dónde la dejaste? ¿Ya te divorciaste? ¿Ya te dejó? Eso, chinga. Vale, pues. Muy bien, así para las chicas que quieran acompañarnos, estamos a 2 horas de Cuernavaca, ajá. Ándale, pues ahí saludamos a toda la gente que nos ve. Así que, compadre, si tienes saludos, compa Jorge. Claro que sí, por ahí. Continuamos con los saludos. A ver, saluditos por ahí para la amiga Reina García. Dice saludos, buenas tardes. Saludos desde Chicago. A Chicago, a eso. Por ahí, para el amigo Leo Díaz, está solicitando las medias negras. Quiere que le mandemos un saludo por ahí a su amiga Angie. Por ahí. Alejandro, hasta Asensio, Chihuahua. Saludos hasta allá, cómo no. Por ahí, para el amigo Jaime Rojas. Está solicitando por ahí las mañanitas para el señor Moisés. Que suenen hasta el cielo, dice. Eso, chingado. Ah, para mi compa Moy Martínez. Ándale, saludos a por ahí a la familia de mi compa Moy Martínez. Allá en la Benito Juárez, allá en la Lagunilla. Ándale, para la señora Barbina, de parte de mi primo Toño, por ahí, Toño Telis Valdés. ¿Cómo se llama esa compa? ¿Por qué te vas de mí? Ándale, pues, además, saludos también para mi compa Víctor Gutiérrez, que dice que nos está esperando desde las 4:30, que no había comido porque estaba acongojado, dice. No, ni he comido, dice, por llegar a verlos a las 4:30 y todavía no empiezan. Bueno, cómele, digo, ahorita empezamos. Ahí está, saludote mi compa Víctor, alias El Conde, por allá está, por ahí se encuentra. Así que, saludote hasta donde quiera que esté. Vamos, pues, tenemos más saludos, compadre, por ahí. Claro que sí, por ahí, saluditos para la amiga Erika Ocampo, para Víctor Gutiérrez. Dice saludos para la familia Gutiérrez Benítez. Para Ramiro Cruz Martínez. Saludos para toda la raza por ahí de Oaxaca que sigue nuestra música. Para el amigo Brito Salgado Oscar. Para Daisy Mejía. Para el amigo Fernando García Martínez. Para Rocío Lac. Está pidiendo por ahí un rinconcito en el cielo. Para el amigo Jasso, cómo no, saludos por ahí. Dice saludos para el cuñado Arsenio. Oh, sí, cierto, claro que sí. Por ahí está un saludo para mi cuñado Nicolás, que dice que luego se pone bien triste porque no lo mandaban a saludar allá. Para mi hermana Josefina, claro que sí, para mis sobrinos, Diego, Carlos, Israel, Nancy y Rebeca. Ahora le puse allá también para mi hermano José García. Por ahí un saludito especial para ahí, por el compa René y los muchachos del grupo Impacto de Tácuaro, Michoacán. Está pidiendo por ahí el corrido del costal lleno de piedras. Ahorita te complacemos, compita. Ah, pues, compadre, vamos a continuar con la música para mi prima Balbina. Ahí le va el saludo y él le va este tema. ¡Échale, compa! ¡Ay! ¡Y puro guerrero, pariente! ¡Échale! ¡Ajá! ¡Ánimo, ánimo! ¡Hasta Chicago! ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di, en dónde lo has dejado. ¿Por
porque al decirme daño ya no puedo estar ni un día más ya solo. Siento una tempestad, tal vez me va a matar, pues te llevaste todo. Y como dice, devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida. Regresa por favor a curar el dolor que dejó tu partida. Y para la familia García Godínez, que por ahí se encuentra, hay que decir salud, porque si no la casa pierde. Porque al decir verdad yo ya no puedo estar ni un día más ya solo. Siento una tempestad, tal vez me va a matar, pues te llevaste todo. Por favor, a curar el dolor que dejó tu partida. Ándale, ¿por qué te vas de mí? Ahí se quedó un temazo para ya los que están solicitando. Ándale, pues compadre, vamos a saludar hasta Chicago, Illinois, por ahí a mi tía Gaby Ocampo, así que por allá un saludote. Ándale, tenemos más saludos por ahí, compa Jorge. Creo que sí, por ahí saluditos para el amigo Mau Martínez, cómo no, por ahí para el amigo Juan Osorio en las cámaras, por ahí para mi suegro el Peri, cómo no, para el compita José Manuel, por ahí para Firmo Valdés. Ándale, saludos a Venancio Tolentino, para Firmo Valdés, ahí está el saludote también. La señora Teresa Martínez allá en California, saludotes. Y más a ratito vamos a presentar al nuevo integrante, compadre. Así que más a ratito, para los que están también preocupados, ¿eh? ¿Quién es el nuevo integrante? ¿Va a dar show? ¿Se va a quitar la camisa? Para las preocupadas, compadre. Eso, para las preocupadas. La señora Odulia, en su cumpleaños, allá en Chicago. André, felicidades. Vamos a hacer unas mañanitas, compadre, ¿no? Vamos a hacer unas mañanitas. Para el amigo refugio, así, para todos los que están cumpliendo años, ahí les van unas mañanitas de parte del dueto García. Para mi cuate Moy, donde quiera que te encuentres, Moy Martínez, vaya más ratito van a ser los consejos de mi padre. Ah, les pasamos, ahí les van unas mañanitas. ¡Felicidades, cumpleañeros y cumpleañeras de todo el mundo! Venimos todos con gusto y placer a felicitar. El día en que usted nació, nacieron todas las flores. Ándele, ándele, unas barrias también, compadre, para seguir festejando. Vale, pues, vámonos, pues, tenemos saludos, compadre Arsenio. Claro que sí, un saludazo ahí para el señor Benigno, ya que por ahí se encuentran allá toda la familia Osorio, claro que sí, de ahí de la Nueva Santa María. Ahí para el amigo Silvio. Saluditos por ahí, para toda la gente de la colonia Altapalmira, La Unión, La Lagunilla, para la gente de la Benito Juárez,
Por ahí, para el amigo Juanelo Matías. Saludos también para la señora Nicolasa Camacho. Saludote para toda la familia Camacho. Así que ándele de allá, directamente de allá de la Lagunilla, ¿verdad, compadre? Dale, pues. Por la Lagunilla City. Eso, chingada. Por ahí, para toda la gente de California. ¿Qué? Saludos para José Vences. Max Sánchez, por ahí. Pedro Garza. Por ahí, saluditos para la familia López, cómo no. Por ahí, para el amigo Johnny Martínez, para Antonio Telis, unos saludos por ahí. Ándale, saludos a la señora Leonor Cortés, de parte de Lina Ocampo. Angelina Ocampo, ándale, compa. Ahí está, nos está pasando el recado. Para acá tienes más saludos, compa Lencho, échale. Claro que sí, por ahí también para la gente de Tlaquilcingo, allá a un ladito de Tlapa, Guerrero. Para la gente de Chilapa, Chilpancingo, Iguala. Vamos a conversar con todo gusto un temita, compa Lencho. Claro que sí, por ahí el costal lleno de piedras, dicen por ahí, para el amigo de Michoacán. ¿Para el amigo qué? Para el amigo René, claro que sí, para él, con mucho gusto, sus amigos del Dueto García. Ándale, saludos a Palemón Perete, por ahí de la Lagunilla también. Ya se fue a vivir, creo, por Temisco, no sé dónde anda mi compa Palemón Perete. ¡Vámonos con esto! Se llama El Costal Lleno de Piedras. ¡Ándale, compa! ¡Suénele! Como dice, y hay que decir salud, compa Refugio. Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero. Seguirán siendo los mismos, o díganmelo sincero. Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el austero. Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darle ni siquiera una llamada de perdiz para saludarme. Voy a hacer corte de caja hasta con mi propia sangre. Siendo el mismo, porque mi escuela es del cerro. Ahora, compa René. Michoacán, estaba allá Michoacán, a la gente de Huetamo, por ahí. ¿Cómo? Mejor dilo tú, porque para allá, para la gente, pero a mi compa Omar allá en Tarétaro, ahí en Cirándaro, para mi compita La Orejas, dicen por ahí también, se me olvidó el nombre que iba a decir. Adelante, buen saludos para mi compa Dani, mi compa Rudy, Javier, Juanito, John Last. Mi compa Martín, por ahí, mis compas de categoría 5, está saludote, por ahí, a donde quiera que anden, por ahí, Juanito anda en Chilapa, Guerrero, chico. Vámonos, más bien en Santa Ana, Chilapa. Tenemos más saludos, compa. Claro que sí, por ahí, saluditos para el amigo Edgar Omar García.
Están por ahí solicitando Laurita Garza. Claro que sí, ahorita complacemos. Por ahí saluditos para el amigo Roberto Adrián, para Mark Gus. Está solicitando El Karma. Claro que sí, ahorita complacemos por ahí. Para el amigo Leo Díaz, está solicitando El Corridazo del Ayudante. ¿Cómo no? Ahorita lo echamos, compita. Ahora le pues un saludo también para allá, para la familia allá en Chautipa, Guerrero. Allá para la familia García. Para mi hermano Jesús, para mi hermano Leonides. Y todos los sobrinos que ya se encuentran. Esperamos que nos estén mirando, ya que ya sabían de esta transmisión. Así es que continuamos y vamos a complacer, claro que sí. El saludo allá para mi compadre, que se encuentra trabajando al 100% allá en la cocina. Saludos a mi compa José, que se la está curando por acá. ¿Qué pasó, tocayo? Andamos trabajando duro y macizo, dicen allá los de Jaripeo, los locutores. Duro, fuerte, duro y macizo, chingado. Simón. Vamos pues, con esto continuamos con esta transmisión en vivo. Saludos a todos y cada uno de ustedes que nos está por allá sintonizando en su teléfono celular. Por ahí, saluditos para el señor Eloy y para su papá, Juanito, ¿cómo no? Saludos. Se fue con otro, de seguro. Ah, se fue a estudiar, ¿verdad? Anda en cursos. ¿Cómo se llama la señora? La señora Dulce Pineda, de parte de José González. Ya, dice que ya se anda consiguiendo otra por acá, mi compadre. No, ya quiere llorar, ya está llorando, mi compa. No llore, compa, andaba bien triste. Detrás de las cámaras está llorando. Andaba bien triste. Está consolando. Vámonos, se llaman Las Medias Negras. Con eso continuamos el dueto, García, chingao. Échale. Saludos a mi compa el Piolín y su nueva era. Lo primero que miré, nomás al cruzar la puerta, aquel hermoso par de piernas cubiertas con medias negras. Desde un banco de la barra lanzaba miradas tiernas, prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna. Era una mujer extraña, se veía cara su ropa. Me acerqué y le dije, hola, ¿puedo invitarte una copa? Ella dijo al cantinero, un champaña por favor. Y yo dije, a mí un tequila, pero que sea del mejor. El rancho viejo es el mejor, compadre. Ella llevaba medias negras, de eso bien me acuerdo yo. Cuando le dije bailamos, dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó. Y después de dos canciones, en la boca me besó. ¿Y cómo dice? De paso las medias negras volaron, también volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron. En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron, quisimos amarnos más pero las fuerzas nos faltaron. Desperté como a las 9, no sé a qué hora se marchó, solo hay esas medias negras que me dejó en el buró. Le he buscado en aquel bar, pero ya nunca volvió. Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó. Has quedado las medias negras, complaciéndolos con todo el gusto del mundo. Ándele, continuamos y avanzamos. Vamos a seguir adelante con mucha música. Para toda la familia Valdés, para todos los primos que andan por allá en la Unión Americana, un saludote. Pues, así que, ándele pues, compadre. Así que saludamos también a la familia de mi compa Huicho, por ahí, allá en la Lagunilla, ¿verdad, compa Huicho? A la familia Díaz. ¿Díaz qué, Huicho? Díaz Ocampo. ¿También eres Ocampo, compadre? Chihuahua. Dale pues, para la familia Díaz Ocampo, saludote. Para Don Gato, ¿dónde anda Don Gato, Huicho, en el otro lado? Los Ángeles.
en Los Ángeles, por ahí, para don Luis Díaz, el original. Aquí está su copia, don Luis Díaz. Claro que sí, por ahí continuamos con los saludos, por ahí para el dueto Ausentes de la Sierra, allá en Texas, claro que sí. Por ahí para ellos, por ahí para el amigo José Cruz, que nos está viendo, Guadalupe Cruz. Claro que sí, por ahí para la familia García, para la familia Ocampo, para la familia García otra vez, porque son muchos García. No manches. Por ahí, claro que sí, saluditos por ahí para los amigos de los Morros Sierreños. Por ahí para el amigo Ángel Bello, para Pau Estrada, para el amigo José Manuel Guadalupe, que está solicitando la canción de Mis Dos Vicios. Por ahí para el amigo Mar Crescencio, dice un saludo para la familia Crescencio, cómo no, saludazos. Por ahí para Tomás Mota, dice saludos hasta Chicago, Illinois, a la familia Mota y García, cómo no. Ahora le pues un saludo a los amigos allá en Chilapa, Guerrero también, claro que sí, allá a la familia Acevedo Escudero. Ahora le puedes allá para el señor Francisco. Por ahí para el amigo Frausto, cómo no, para mi compita Juanito, saludazos por ahí. Para el amigo Johnny Martínez, dice por ahí para toda la familia Martínez, un saludazo. Está pidiendo por ahí la canción del Cocuyo. Esa chica. Claro que sí, chulada de canción. Es un exitazo. Saludos para el amigo Ismael Cariño, por allá desde Puebla, mi compa Ismael, ¿sí no? De California, por ahí para don Margarito también, que se encuentra en California. Para el amigo José Olaiz, allá en Indiana. Échale. Para mi suegro, para mi suegro Felipe, que se encuentra allá también. ¿Felipe? Felipe Godínez, claro que sí, allá. Mi suedrazo chingón. Por ahí para la gente de Virginia, cómo no, California. Vámonos con esto, vamos, los invitamos a bailar. Agarre pareja o donde quiera que esté, brínquele sabroso. Se llama el Cocuyo, échale compa, suénele. Hey, 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 hey. Y bailele, la familia López y García. Échale, échale. Y se vale bailar. Para que bailen los de allá de la cocina, que se encuentran trabajando. A mi amorcito le di que no te vayas a bañar, porque creo que no fue tuyo, que te va a picar. Como yo te quiero mucho, una vez ya tan enferma, te tendría que curar. A mi amorcito le dije no te vayas a bañar, porque creo que no te cuido, la que te va a picar. Como yo te quiero mucho, una vez ya tan enferma, y te tendría que curar. Y te tendría que curar, te tendría que curar, te tendría que curar, te tendría que curar. ¡Saborcito! ¡Hora compa, José Manuel! Cuando salió del laguito con el susto se estrenzó y le temblaba el corazón. Desde el rancho La Alborada para todo el mundo, de los señores López. ¡Ay! A ese cantor Cocuyo, para toda la gente que le gusta la música de charanga, ¿verdad? Algo movidito, algo sabroso, compadre. Así que son las 6.
¿Qué sabe con cuántos minutos? Aquí en Rancho La Alborada, ¿eh? 6:34, ándale pues. Transmitiendo de aquí desde... Desde aquí, está bien bonito aquí, ¿verdad? Está bien bonito. ¿Qué pasó? ¿Cómo se pronuncia? A ver, déjame ver. Espérate. No, es que no sé, yo no sé ver. A ver, dime, compita. Los ausentes de la sierra, saludote. ¿Cómo dice por acá? Valfred de Gante, ¿qué dice por acá? Un saludo para mi gente que radica Omaha, Nebraska, por ahí. Así que familia de Gante, ándele, a ver si toca la de mis tiempos pasados. Ay, de mis tiempos. Para el amigo Juan Mendoza, ándele, pues, el que goza y goza, Juan Mendoza. Saludotes por ahí, dice, Moncecita Camacho, dice, saludos para mi bebé Pepe. ¿No seré yo? Ándale, pues, Juan, luego se enoja por allá en la casa, chingón. La otra vez me querían correr por andar diciendo tarugada, ¿verdad? Para Tomás Mota, arriba las Águilas del América. ¡Y el América! Ándale, Tomás Mota, el América junto con... No, contigo no, porque no tienen la culpa. Saludos para el Peri, que también le va al América. Para Betty Velázquez Salgado, hola, buenas tardes, saludos. Ándale, dice que para Pop Perseo, Pop. Pop, pinche nombres que se ponen por ahí. Saludos, tocan los consejos de mi padre. Ahorita Pop, nomás cámbiate el Pop. ¿Qué significa Pop? Frausto Edum, ahí échenle la canción de la iguana para mi compa el Cheque. Ahí está. Francisco González, saludos para mi compa Francisco González, especial al M11. Ay, Francisco González, está creo que en California. No, en Texas, mi compa Paco. Saludos, Paco, hasta Texas. Échale ganas, compadre, para que, pues, para acá no sufra la familia, ¿verdad? Saludos también para Edgar Piña, saludos a todos. Edgar Piña, la voz joven, ¿no es ese? Sí, va, mi compa. Para Gerson Martínez también está. Saludos al... ¿Quién será el Cocol? Dice saludos para el putón del Cocol. ¿No eres el Cocol, Juanito? Claro que sí, por ahí para el amigo Pedro Garza, de allá de San Antonio, Texas. Para el amigo Martín Guzmán, dice que por ahí para saludos para su amigo de él, Leonel Bello. Vaina hasta Austin, Texas. Para el amigo Fernando, para el amigo Roberto Pérez. Para Vences José, dice aquí. Saludos desde Cuernavaca, Morelos. Para Mauricio Carrillo, dice la de Chuy Espinosa, por favor. Don, para Cuevas Palomares, Marleni. Para Cyrus Mortis. Ese compa siempre te saluda. Allá de Guadalajara, el amigo, para allá de la unidad. Claro que sí, para él. Pronto vamos a ir a Guadalajara, compa, ¿eh? Más que nos sigue invite. Pendiente la... No, ya nos invitó un chingo de veces. No hemos ido. Para Adelina Ocampo, para Reina García, para Palemón Perete, para Mirni de Castañeda. Dice un saludo para Milton de La Unión, de parte del patrón. Dice por acá Reina García, mi sobrino Tomás Mota, estamos echando unas bien frías. ¡Ay, móchense por ahí! Saludos de su compa, la voz joven. Ay, Edgar Piña, la voz joven de las luchas. Tomás Mota, Laurita Garza, Francisco González. Un saludo para el famoso Juan Osorio. Ay, Juan Osorio. Ya quiero que si pueden tocar la del cierro. La del cierro, dice aquí. ¿Cuál es la del cierro? Carlos Otelo, la del ayudante para el cheque. Tomás Mota, échele Laurita Garza. Armas Alex, lo está viendo, Armas Alex, ahí está, saludos. Elvis Martínez, fan destacado por allá, ándale, saludos para Elvis Martínez. Por favor, los consejos de mi padre, ahí van los consejos de mi padre, de las composiciones de mi compa Moy Martínez, que ya se nos adelantó, compadre. Y también saludos a mi compa Toño Ramos y toda la familia Ramos, mi compa Toñito, que ya también se nos fue hace dos. Por ahí, saluditos para mi primo Cristian, cómo no. Vale, pues ya en un ratito más, unos 15 días por ahí ya, o un poquito más, un disco que ya está cocinando, así que échale, compa. Continuamos, se llama Los Consejos de mi Padre. Échale, tiene saludos. Por ahí están mandando saluditos Alberto Velázquez, saludos para el Inge de Audio, para el Huicho, cómo no, desde la Ciudad de México. ¡Ay, güey! Famosísimo el Huicho. ¡Vámonos con esto, continuamos! ¡Ay, Juanito, no entiendes, Juanito! Los consejos, varias a mi compa Moyo, donde quiera que se encuentre, ahí le van, échale los consejos de mi padre. Saludos a la familia Martínez allá en la Avenida Juárez. Ya sí, pero pintan cara, pues así tenía que ser.
Como antes me respetabas, hoy me vas a obedecer. Eso me dijo mi padre, hazte cuenta que fue ayer. Te voy a dar mis consejos, escúchame, es por tu bien. Quiero ponerte el ejemplo, pa' que seas hombre de bien. Ahorita que estoy contigo, mañana ya no estaré. Hace tiempo fui pequeño, como te ves me miré. Van a pasar muchos años, como me ves te has de ver. Eso me dijo mi padre, hazte cuenta que fue ayer. Y hasta el saludo para mi compadre José García, para mi sobrino Víctor. Hace tiempo fui pequeño, como te ves me miré. Van a pasar muchos años, como me ves te has de ver. Eso me dijo mi padre, hazte cuenta que fue ayer. Cheque está solicitando el corridazo del ayudante. Por ahí para toda la gente de la Lagunilla, gente de la Unión. Por ahí, qué bien nos quedaste, compita Cheque. Ándale pues, compadre, tenemos más música. Están solicitando, ya tiene, Laurita Garza ya tiene bastantes peticiones, el ayudante también. ¿Cuál más, compa, que te acuerdes de los que tienen peticiones? Chuy Espinosa, ándale pues, puro corridazo están pidiendo, así que para toda la gente que está pisteando, saludcita de la buena, hasta donde esté. Y la chela pues ya bajó de precio, ¿va? Ya. El amor no fue para mí también. ¿Va ahorita, compadre? El amor no fue para mí, para mi compa Tony Ramos, así que saludote. Tony, te extrañamos, cabrón, hasta donde quiera que te andes. Para esos hijos, para ahí, para Genaro, uno se llama Genaro y el otro Jorge está aquí, el otro no me acuerdo, compadre. Pero salúdate también para sus hijos de mi compa Tony Ramos, que están por ahí en la Unión Americana. Así que ahí lo estamos extrañando, mi compa Tony. ¡Échale! Ah, para Genaro y el otro, ¿cómo se llama? Pues estás igual que yo, pues también estoy, eso estoy diciendo. ¡Vámonos! ¡Échale! Y baila, ¡ay!, mi compa. Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño. Y les contesté la neta, traigo broncas con Cupido. El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí. Pa' mí el pisto y los corridos. Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné. ¡Sí, Tony! Dos días anduve triste, mal luego te olvidé. Pa' tomar que
quería un pretexto, para tomar quería un pretexto, y contigo lo encontré. Vendamos una llenadera porque dicen mis amigos. Ya pensé en perdonarte, pero no malo pensé. ¡Hola, Juanito! Y su banda, la traviesa lagunense. Para la familia Juárez Gutiérrez. ¿Cómo? Cuevas Gutiérrez, Cuevas Gutiérrez, ándale por ahí. Saludotes a la familia Cuevas, ni te ven, pero bueno. Ándale, Betty Velázquez Salgado, saludos al dueto García de parte de la familia Velázquez. Saludos a la familia Velázquez, claro que sí. Ismael Lucio, saludos amigos, también manden saludos para la familia Lucio García. Saludos familia Lucio García. Ismael Lucio, ándale pues también, ahí está. Hasta Matlicha, Guerrero, chingado. Germán García, chulada de canción, compas, ánimo y puro pala y puro Dato García. Carmen García dice saludos desde Nueva York. Saludos, Carmen. No, más bien Germán. Hijo, pinche letra, ya no me ayuda. Ay, Germán, perdón, Germán, estoy medio ceguetas, compadre. Elvira García Manso, saludos desde Texas. Cristian García, saludos, primo. ¿Quién sabe quién chingados es su primo, Cristian? Sobrino. Sobrino, dice mi compa. Vargas Alejandro lo está viendo. Ay, Alejandro Vargas. Frausto Edu, dice la de la iguana.
Jorge, no te hagas güey, la de la iguana y bailala, dice. Si no bailas, luego me la pagas. Luis Díaz, salúdame, dice por ahí. Saludos, saludos a Luis Díaz. ¿Cuál de todos? Hay como tres. De Miacatlán. Diego Hernández. Diego Hernández. Saludos, Diego Hernández. Nos está viendo allá. Allá está Diego Hernández. A tu hijo, a Junior, al triple, después del otro. Son puro Luis Díaz, no ching. Pónganles otro nombre. Pónganle Brian, no sé, un nombre mexicano. Mateo, de los que están bien feos, pero están usando mucho Mateo, Emiliano, José, Jaime Rojas, Milton, por ejemplo. Jaime Rojas, échese la tumba de mi madre. Saludos para la familia Martínez Baena. Fernando García Martínez, saludos para mí, carnal Omar García. Ándale pues, saludos a las vacas que están ahí atrás también, tan desesperadas, ya tienen hambre, ¿verdad? ¿Ya se pasaron de las 6? Vamos pues, con eso continuamos. Así que saludos a toda la gente de La Lagunilla, la gente de la Nueva Santa María, la gente de la Benito Juárez. Si no, se nos pasa alguien, pues ahí los saludamos con gusto. Y si no, luego nos encontramos en la calle. Y pues salúdenos. Nomás no nos vayan a mentar la madre, porque eso sí da coraje, ¿verdad? Por ahí, saluditos para el amigo Daniel Baena, con el parientazo. Saludos para toda la gente por ahí que nos ve desde Alta Palmira. Vámonos con esto, compa, se llama El Ayudante. Con esto continuamos, hace el dueto García. Eso chingado, desde Rancho La Alborada, acá en La Unión. Claro que sí, de la familia López. Se llama El Ayudante, compa. ¿Qué pasó, tocayo? Por ahí El Ayudante, para el compita Cheque. Para tu tío Juan López, quiérele una llena. Ahorita la complacemos, claro que sí. Vámonos, gracias don Juan, gracias por ahí a mi compa Eloy, gracias por la atención, de veras andan bien. Los pusimos a chambear para esta transmisión, ahí anduvieron acarreando sillas. Y andan todavía bien chambeadores, ande. Vámonos, suerte, complacemos, se llama El Ayudante. Échale, compa. Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar. Ándele, complaciéndoles con todo el gusto. Saludos hasta Santo Tomás de los Plátanos, por allá mi primo Juan Valdés, y hasta Texas, compadre, por allá mi primo también. Tengo bastantes primos allá en el otro lado. Para Jesús, para Paz, para Elia, para Hortensia, para Polonio, un chingo de primos que tengo por allá, para mi hermana Luz que está en Califas también. Ándele, continuamos con más música. Así que este es el dueto.
García. Ahora le pues vamos a enviar un saludo también ahí para la familia, para mi hija Mari allá en el Tezcal, para Lidia, para Jazmín y para mi esposa que por ahí se encuentra también, claro que sí, con mucho gusto. Gracias por habernos venido a acompañar. Allá para mis nueras, para Xochitl, para Rosy y la otra que hoy no vino. Vale, pues, claro que sí, continuamos por ahí con los saludos para el amigo José Olaiz. Está pidiendo el correazo de Victorino Olaiz. Dice saludos por ahí para la familia Espinosa, para la familia Olaiz Agustín. Por ahí para el amigo Germán García. Por ahí está pidiendo Laurita Garza, dice, hasta el control del audio. Ahorita le echamos, cómo no. Por ahí, saluditos para... Para el compa Frausto, está pidiendo por ahí una canción de Ariel Camacho, dice. Para el amigo Emilio, que deseamos de todo corazón que se recupere pronto. Échale ganas, compa, puro pa'lante. Por ahí, para el compa Godi, saludos cordiales por ahí, de Impacto de Guerrero. Continuamos, ¿no? Saludos para los amigos de las bandas por ahí de la colonia Lagunilla. La Traviesa Lagunense de mi cuate Juan, ándale. La otra se llama Banda Nueva Era, Los Hermanos Rivera, chingón. ¿Cómo se llama la otra, Juanito? ¿Hay tres? ¿Tres bandas? ¿O dos? Ándale, pues. No, pero nada más hay dos, ¿no? Y no se quieren. Hay dos bandas en la Lagunilla y no se quieren, ¿cierto? Sí, se deben de querer como nosotros queremos a los de Tranquilidad Sierreña, como queremos a los de Impacto de Guerrero, como queremos a los Patriarcas, cabrón, o sea, como queremos a los de Categoría 5. Todos somos amigos. Ahora pues un saludo también allá para la familia Vigueras, para la familia Ramos, claro que sí, con mucho gusto. Allá recordando al señor Antonio Ramos. Ahora pues continuamos y esto dice así. Por ahí, esta canción que les solicitó el Inge, cómo no. Dale, pues, lo complacemos nada más porque le echa ganas. ¡Vámonos! Se llama Laurita Garza, compadre. Dale, está en su teléfono, ya lo conozco. ¡Échale! ¡Hora, Huicha! A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida. Laurita mató a su novio porque él ya no la quería y con otra iba a casarse. No más porque las podía. Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela. Uno era de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro de Laura Garza. Que se vieron, ella lo mandó llamar, cariño del alma mía. Tú no te puedes casar, no decías que me amabas. Para el amigo Huicho y esposa. Solo vine a despedirme, Emilio le contestó. Ándale pues, en serio mi compadre. No, déjalo que se distraiga tantito, alma, no seas así. Ándale pues. ¿Es la jefa? Ah, su chinga. Muy bien.
Ándale, pues continuamos, vamos a seguir adelante con mucha música. Vamos a invitar a bailar a los que estaban pidiendo la iguana. Avientes, zorrajes el colchón o donde quieran, por allá, si andan en casita. Si está como nosotros aquí, aquí como van a ver cómo le baila a mi compa Jorge. Ay, pues qué pastito, se va a ver un revolcón, va a estrenar el traje. Ah, vamos a presentar de una vez a nuestro amigo que ya debutó, pues tiene como... Tiene un mes por acá en la integración del grupo, del dueto, más bien, así que... Mi compadre, pásale acá al centro para que te vea la cámara, compadre. Mi compadre José Ángel García Camacho. José Ángel García Camacho, ahí para que lo conozcan las chavas. Menores, le gustan menores de 20 y mayores de 18. Ándale, soltero, totalmente. Es el único soltero del grupo. Los demás, pues, no entienden razones y se quisieron casar. Le gustan puras de 20. Le gustan puras de 20. Ándele pues, ya iba a decir una cosa, pero mejor no. Mejor me la reservo porque hay mucha familia. Vamos pues, continuamos con mucha música. Saludos a toda la gente hermosa que nos ve desde su celular. Estamos medio suyos, por eso nos pusieron hasta atrás y la cámara también se puso allá, yo no sé por qué tan lejos. Juanito dijo que ya no. Sí, pues, sacos. Ah, ¿quién fue, Huicho o Juan? No, él la quería poner atrás del guamuchil. Ah, ahorita me las pagan, a ver. Ya saben que soy bien especial. Vámonos pues, continuamos, compadre. Vamos a bailar la iguana. La voz de Lencho y de Jorge. O de Lencho y de Arsenio, ¿vale? Échenle, compadre. Se llama la iguana, algo guerrerense. Y arriba, guerrero, pariente. Saludos por ahí para la ciudad de Nezahualcóyotl de Apaxtla, Guerrero, cómo no. Pronto andaremos allá por Caracol. Saludos a la gente del Caracol. Pronto andaremos por allá. Saluditos por ahí para la gente del Caracol. Saludos para la señora Areli Santana, de allá en Texas. Así que nos invitó para ir al Caracol, compadre, a ver ahí adelantito de la, ¿cómo se llama? A de Apaxtla, ¿no? Adelantito de Apaxtla, Guerrero, por ahí. Así que saludos a toda la gente de Guerrero, Telolapan, Arcelia, Apaxtla, Caracol, Balsas, Zacatlancillo. ¡Ah! Se llaman las iguanas. Comer iguana, yo te las voy a agarrar. En el patio de Tijuana se salen a calentar. En el patio de Tijuana se salen a calentar. Uy, 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 cubana tan fea, miren cómo se menea. Uy, uy, cubana tan loca, miren cómo abre la boca. Uy, uy, que sube al palo. Uy, uy, que ya se subió. Uy, uy, que busca su cueva. Uy, uy, que ya la encontró. Uy, uy, que se mete en ella. Uy, uy, que ya se metió. Y zapate y el bonita verde le dijo a una colorada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada. Uy, uy, cubana tan fea, miren cómo se menea. Uy, uy, cubana tan loca, miren cómo abre la boca. Uy, uy, que sube al palo. Uy, uy, que ya se subió. Uy, uy, que busca su cueva. Uy, uy, que la encontró. Uy, uy, que se mete en ella. Uy, uy, que ya se metió. Vaya misa, se levanta muy temprano a plancharle su camisa, se levanta muy temprano a plancharle su camisa.
camisa. Uy, uy, qué buena tan fea, miren cómo se menea. Uy, uy, qué buena tan loca, miren cómo abre la boca. Uy, uy, que sube la espalda, uy, uy, que ya se subió. Uy, uy, que busca su cueva, uy, uy, que ya la encontró. Uy, uy, que se mete en ella, uy, uy, que ya se metió. Ya con esta me despido, la iguanita se acabó. Que se acabe una buena mientras no me acabe yo. Que se acabe una buena mientras no me acabe yo. Uy, 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 qué buena tan fea, miren cómo se menea. Uy, uy, qué buena tan loca, miren cómo abre la boca. Uy, uy, que le sube las palos. Uy, uy, que ya se subió. Uy, uy, que busca su cueva. Uy, uy, que ya la encontró. Uy, uy, que se mete en ella. Uy, uy, que ya se metió. Ándele, 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 mi compadre y sus travesuras, ¿ya? Ándale, pues continuamos, vamos a seguir adelante con mucha música. Por acá mi compadre me mandó un mensaje. Yo no estoy transmitiendo porque nadie me ve, dice. Dice, porfa, la canción y de todos. Espérame, deja. Claro, sí, por ahí, saluditos para el amigo Cristian Castillo. Está solicitando los consejos de mi padre, dice, para el perrito junior. Por ahí, para el amigo Adolfo Figueroa, está solicitando el temita de El Traficante Ideal. Un saludo para... Para el amigo Fernando García Martínez, cómo no, un saludazo. Claro, por ahí continuamos. El saludito por ahí para el señor Andrés del Pilar, dicen, de parte de sus hijos desde California, que vive aquí en La Unión. Por ahí, para el compita José Manuel, está solicitando la rolita de Mi Última Caravana, dice. Para Elizabeth Benito Reyes, saludos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¿Cómo no? Saludos para toda la gente allá de Michoacán. Para el amigo Rocío Lac, está pidiendo el temita, la del Mion. ¿Qué hablan? Dale pues, dice, saludcita carnal, por ahí mi compa Víctor está echando whisky, saludcita de la buena. Saludos a toda la familia Gutiérrez, dice, pon la canción de Todos Menos Tú, saben que te quiero, de los Armadillos de la Sierra. ¿Qué sentí yo vivo? Mejor no, porque canto bien fierito. Saludos a mi compa, Juanito. Juanito, no cabes, Juanito. Ahora estás para acá, ahora estás... Ah, es para las tomas, ¿verdad, Juanito? Tú sí estás trabajando, ¿no? Como Wicho. Wicho está sentado. Chupe y chupe. Te van a correr de la iglesia, Wicho. André, pues lo bueno es que trajiste a tu señora. Ella puede manejar, se puede llevar la camionetona que traen allá. Por ahí, saludos para el amigo Venancio Tolentino. La última caravana por ahí, compadre, ¿para quién? Al amigo José González. Ándele, ahí le va, mi tocayo José. Está solicitando la última caravana por ahí, algo improvisado. Algo improvisadito por ahí. Esa, compadre, ¿cómo se toca? Ahora pues un saludo allá para la familia Corrales, allá en Zapata, en La Progar. A la señora Agustina, al amigo Carlitos, al amigo Firmo, por ahí se encuentra también, dice, pisteando el compa. Órale pues, continuamos con más saluditos. Juanito, ¿qué pasó, compa Juanito? Aquí anda chambeando duro. Oye, ¿no quieres una caguamita, Juanito? Ándale, aquí no hay, Peri, trae una caguama y mi compa Juanito, por favor. ¿Ya tienes? El Peri ya se acabó las chelas y la carne, con mi compa Peri. Ahora sí ya te creció el... barrigón que te ganan, no es cierto, Peri, no es cierto, compadre. Ah, ni nos está viendo nadie, de todos modos, no te preocupes. Vámonos, se llama La Última Caravana. Aclaramos que era improvisado. Cuando yo me muera, quiero que me pasen por las calles de mi pueblo,
de feliz me la pasaba. Quiero que mi vecino, cuando vaya pasando, pongan música bien fuerte de la que a mí me gustaba. Quiero que se escuche música en todito el pueblo, y si tienen algún trago, digan salud y alcen su mano. Quiero que griten fuerte este brindis es por ti, y en caravana atrás de mí me sigan en su carro. La quiero disfrutar como si estuviera vivo, con amigos y familiares. Me suben en mi troca, yo no quiero carroza, solo al lado de mi caja, mis hermanos y mis padres. Sé que van a llorarme y eso no puedo evitarle, pues es sangre de su sangre. Yo quisiera verlos gustosos. Pedí razón y llantos a mí van a regresar. Mejor quiero que me canten antes que me echen al pozo. Y como dice, hay que decir salud, compa Manuel. Ándele, ahí se quedó. La mitad nomás, compadre, porque está bien cara esa. No, está bien cara, está bien checa. No, no anden pidiendo cosas que no lo sabemos. Ahora pues no, mi compa tiene la culpa por querer complacer, ¿verdad? Ahora pues vamos a continuar y avanzar esta tarde con más temas, más música. Tenemos más saludos, compa Jorge, para la gente que está mandando saludos por ahí, ¿no? Por su teléfono de mi compa. Por ahí, para el amigo Jasso, está pidiendo Puño de Tierra. Para Germán García, está pidiendo El Envidioso. Para el amigo Adolfo Figueroa, Cruzando Cerros y Arroyos. Claro que sí, ahorita complacemos con todos los temitas. Por ahí, saludos para mi prima Angélica Castro. Para mi amigo Frausto Edu. Para el amigo Güerito Guzmán. Vámonos con esto, complacemos mis dos vicios por ahí. Después el Puño de Tierra, que también tenemos pendiente. Tenemos bastantes temas pendientes, compadre. Hay que tratar de complacer a la gente que está pidiendo rolas. Échale, compa, los que nos sepamos con todo el gusto del mundo. Y lo que no, pues no, ya no vamos a improvisar, porque mi compa luego se saca de onda. Échale, ánimo, ánimo. Échale, compa, se llama Mis Dos Vicios. Para don Juanito, ahí está don Juanito, ahí le va. Dos vicios tiene en la vida don Juan. Ay, ay, ay. Mi compa también González, también. Hijo, puro gallazo, chingado. Para el compa Eloy. Ahora vale, pues. Continuamos. Vamos a tocar dos canciones y vamos a ir a comerciales. Vamos a ir con los patrocinadores que ya nos están guardando nuestra lanita. Ah, Simón. Para que vayan por más chelas, para que vayan a meter las palomitas al microondas. Échele lo que usted quiera, chingado. Lo que tenga, lo que le alcance el bolsillo. Se llaman Mis Dos Vicios. Por ahí, saludos para el compa Cachetón. Ay, Cachetón. Vienes a interrumpir, mano. Esos no quieren empezar la canción porque ya llegó el Cachetón. ¡Échale, compa! ¡Hola, Cachetón! Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama. Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma: los lomos de un buen caballo y las ancas de una dama. A lomos de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera. Que me
siento me callo, me pierdo en unas cadenas, a un cuaco nunca me fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera que con mi cuero forrara el buste de una montura y que lo usara una dama. Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios, los lomos de un buen caballo y las ancas de una dama. De un buen caballo bajo a ver a mi ranchera. Aunque me siento en gallo, me pierdo en unas caderas, a un cuarto nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera que con mi cuero forrara el buste de una montura y que lo usara una dama. Así ya después de muerto, el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios, los lomos de un buen caballo y las ancas de una dama. Ándele, ándele, qué bonito nomás, mis dos vicios. Ay, ándele, pues así somos, ¿verdad, compadre? Casi todos, ¿verdad? Tenemos un montón de vicios, pero bueno. Mi compa, José, ¿qué pasó? ¿Flor Espina? Ah, Flor Espinas, ah, luego te cayó. Espérate. Ah, pues, ¿estás tomando, verdad, tocayo? Tú también estás 3 días, ¿eh? Ándale, pues, vamos con más música. Vamos a saludar al cachetón. ¿Dónde está el cachetón, compadre? ¿Quién es el cachetón? ¿El de la gorra o el de la camisa azul? ¿El que dice Shure? ¿El que dice Shure? ¿El que se llama José Luis Díaz? Es el cachetón. Chale, compadre, te hizo daño. Te hizo daño en la cuarentena. Lo malo es que, lo bueno es que te están pagando, ¿cómo? Es bueno trabajar en gobierno. Nosotros no ganamos nada, compadre. Y todavía se quejan del pueblo que no los mantiene. Y estás bien cachetón. Chinga, wow, pasa acá. Pues comen de los impuestos de nosotros. Ah, no es cierto. Se llama, ¿cómo? Flor Hermosa, con ese vamos a comerciales. Vamos a comernos 1 kilo de carne que nos invitó mi compadre. Carne de acá del rancho de la Alborada. Ahí están, matamos una vaca, compadre. Así que gracias ahí a don Juanito por invitarnos una vaca chingada esta tarde. Vámonos con esto, continuamos. Somos el Dueto García. Eso, chingado, pensé que estábamos durmiendo. Con esto continuamos, se llama Flor Hermosa.
tequila. Vamos a comerciales y ahorita regresamos. Córtale.